El aura interior es el arma más maravillosa que tiene el ser humano para construir la propia felicidad. La felicidad es un acto creativo, y es un acto creativo que nace en ti. Tu cuerpo es un lenguaje positivo. Un cuerpo deprimido que no tiene lenguaje positivo va encorvado. Parece que existe un polo de atracción hacia el suelo, que te va cayendo. Crees en un agujero negro donde no tienes ni ganas de hacer cosas ni de hablar. El lenguaje es positivo, es lenguaje oral, escrito y gestual. Se transmite a través de los tres elementos. La culpa, la queja, la excusa, la crítica y la falta de generosidad son enemigos del aprendizaje básico. Si yo en un momento dado me estoy quejando constantemente de la cámara o de las preguntas que tú me haces o simplemente cómo estoy sentado, al final no dejo hueco a que entre algo nuevo. La forma de poderte hablar o de contestar o de mirar. Si estoy culpabilizando a otro, entonces yo no asumo la responsabilidad de poder aprender para cambiar. Si encima estoy excusándome en cada minuto de por qué he llegado tarde y busco una excusa y es que la vida es así, al final tampoco aprendo, no dejo hueco. Mi cabeza está ocupada por queja, culpa, crítica y encima después ya no soy generoso. Por lo tanto, porque estoy tan centrado en mí, ¿cómo voy a ser generoso? Y eso impide aprender. El aprendizaje es la capacidad de ver al otro como es, de sentir al otro como es, de no estar juzgando, de no estar criticando, de no estar excusando que te pueda pedir. Y luego el dominio, que antes lo he comentado, de la palabra sí. A mí la palabra sí es la que contrarresta todo. Sí quiero estar contigo, sí quiero hacer una entrevista, sí quiero hablar y construir algo juntos. Todo eso es fundamental. Cada vez que mira a toda la gente que había en el escenario, yo los considero que son una promesa por cumplir, una promesa por hacer. Son gente que tienen esperanza y que tienen sueños. Yo creo que cuando uno deja de narrarse, una narrativa silenciosa sobre la vida es cuando ha perdido la esperanza. A mí me gusta que las narrativas que tenga uno sean, que se oigan, ¿no? Que se despierta. Entonces yo me llevo eso, que podemos hacernos oír de alguna manera y que todo puede cambiar. Que tanto lo que dicen unos como lo que dicen otros, pues es válido para construir lo que hemos dicho, un mundo mejor, que para mí siempre es un mundo más habitable. Somos catalizadores de los sueños y sobre todo, no solamente de los sueños, es que nosotros encerramos de una manera concreta promesas. Somos una promesa para el mundo.